Luego de calificar la administración del alcalde Antonio Redondo como la peor gestión de gobierno que ha tenido Salamanca, ciudadanos representantes de la sociedad civil consideraron que la próxima renuncia del presidente municipal vendrá a ser benéfico para una ciudad a la que le demostró que no tuvo voluntad ni quiso proteger, y es por ello que hoy vive la peor inseguridad de toda su historia. Consternados, después de que por segunda ocasión en menos de un mes se registró el hallazgo de dos cuerpos desmembrados para hacer saber a la población de una nueva amenaza de la delincuencia organizada. Marco Antonio Reina, especialista en materia de seguridad, señaló que la delincuencia afecta a todos los sectores sociales y empresariales debido a un modelo fallido de seguridad. Esto demuestra el poco interés del gobierno municipal. No, nulas, no conoce Salamanca, no quiere... En cuestión de seguridad no quiere a Salamanca, no apoya a Salamanca y no hace los proyectos de seguridad ni prevención de delito para Salamanca. ¿Ya ha quedado de ver? Mucho, mucho. El capacitador, en diversos rubros, consideró que ya difícilmente el alcalde podrá hacer algo, por lo que, ante su ausencia, su salida para buscar la reelección, Salamanca saldrá ganando y urge ya la llegada de otra persona que realmente le aporte al municipio. Si no hizo eso en tanto tiempo, no lo va a hacer, ni mucho menos ahora que ya va de salida. Entonces sí se necesitan estrategias específicas, de gente específica, que tenga ya la capacidad, que tenga los proyectos específicos que sí funcionan para poder desarrollar esto, porque de volver a iniciar un proyecto de seguridad no lo va a hacer. No lo hizo en toda su capacidad. ¿Consideras que es rescatable todavía la seguridad, la tranquilidad en Salamanca? Claro que sí, pero con una estrategia, una logística de Salamanca, para Salamanca, de los pobladores, de los ciudadanos, no de estrategias que ya vengan trayendo los estatales, federales. Hay que trabajar en conjunto. Participación ciudadana es para eso. En el mismo sentido, se pronunció el representante de la Asociación Ecologista del Valle del Lerma, Dr. Miguel Granados Baeza. Desgraciadamente estamos viviendo una situación difícil, una situación muy dramática, una situación desesperada para el ciudadano común y corriente, porque no estábamos acostumbrados a vivir este tipo de situaciones. Desde luego que esto representa, a mi juicio, pues el no tener los medios, el gobierno, para poder combatir estos ilícitos. Nos hace falta más personal, nos hace falta más conocimiento, nos hace falta más voluntad para poder lograr que esto no suceda. Nuestras ciudades, Salamanca entre ellas, no estaba acostumbrada a este tipo de cosas. La gente vive con terror, vive con miedo, vive con preocupación. Remarcó que la salida del edil será beneficio para la ciudad porque no está haciendo frente a su encomienda. Sí, es definitivo, se debe de cambiar. Estamos viviendo tiempos nunca antes vistos, entonces tenemos que abocarnos o ponernos de acuerdo con esos cambios, ¿verdad? Son cambios o son tiempos difíciles, entonces tenemos que implementar actitudes también duras. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No debemos de estar creyendo que las cosas van a cambiar fácilmente, pero sí tenemos que implementar acciones que sean difíciles para los malosos. No, pues yo la reprobaría definitivamente, La reprobaría porque desde que se empezó esta administración ha ido de menos a más de los hechos delictivos y no hemos visto que se hayan corregido, que se hayan detenido. Al contrario, van en aumento y con lo más grave es que las situaciones anteriormente, pues nunca veíamos miembros de las pandillas o miembros de los cuerpos de los integrantes de pandillas tirados en la vía pública, y eso nos está hablando de que son acciones muy graves, que son acciones que ya no respetan pues absolutamente nada. Los representantes sociales coincidieron en señalar que en los pocos días que le resta al alcalde Antonio Redondo de estar al frente de la administración, eluda su responsabilidad. Y es que ahora para Salamanca ya es más importante ver hacia el futuro, con un nuevo proyecto que sí demuestre interés por el bienestar de los salmantinos. Con información e imágenes de Josefina Montesillos del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.